Decía buenas tardes. Buenas tardes. Con relación a la desaparición de los dos norteamericanos, que desde el día primero de este mes, nuestras unidades adscritas a la Dirección de Investigaciones Criminales activaron el protocolo de búsqueda, ya que fueron avisados de la desaparición de los mismos. Todas las evidencias levantadas hasta este momento hacen presumir que la desaparición de los norteamericanos Orlando Moore, de 40 años, y Portia Denise Ravenelle, de 52 años, señalan un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 19 de la autopista Las Américas. El vehículo rentado por esta pareja de turistas fue visto por última vez en el peaje de Marbella a la 1:41:10 del día 27 de marzo. A partir de esa búsqueda, de esa información, el cerco de búsqueda se cerró desde ese punto hacia el punto de destino de que se tenía conocimiento, que era el aeropuerto de Las Américas. Se fue al aeropuerto de Las Américas y en los videos no se pudieron hacer levantamiento de que los mismos entraron al aeropuerto, por lo que la búsqueda se centró desde ese punto al peaje de Las Américas, que haciendo levantamiento en el peaje de Las Américas se determinó que los mismos tampoco habían cruzado ese peaje de Las Américas, por lo que se siguió estrechando la búsqueda de los dos norteamericanos, que en el día de hoy pescadores de la zona le informaron a nuestros investigadores que a la altura del kilómetro 19 ellos en el día de hoy habían avistado un vehículo en el fondo del mar. No se ha podido identificar las características de ese vehículo porque en esto, el día de hoy, el mar ha estado muy agitado y los buzos del 911 no han podido fondearse en ese lugar en virtud de que ese punto es conocido como la batidora, a lo que los pescadores de la zona hacen referencia de que hay una fuerte corriente que golpea abajo, y por eso están los buzos, todavía están en la zona esperando poder introducirse para identificar las características del vehículo. Pero haciendo el levantamiento, nuestros investigadores pudieron recolectar la información en ese punto, en la parte de arriba, entre la autopista y el mar. Fue encontrada una señora en estado grave con politraumatismo y que una ambulancia la llevó al hospital Darío Contreras. Inmediatamente nuestros investigadores se dirigieron al Darío Contreras, donde le informaron que ciertamente el día 27 fue llevada una señora con la característica muy parecida a la del Portia Denise Ravenelle, y que la misma había fallecido el día 4 en cuidados intensivos, por lo que el protocolo de salud indica que la persona fue llevada al INACI para fines de determinar la causa de la muerte y la identificación de la misma, ya que nadie se había presentado al hospital exigiendo información con relación a la señora. Siguiendo con la investigación y tratando de buscar evidencia y atar cabo con relación ya al masculino que falta por identificar, informaciones recogidas el 31 del mes pasado de un cuerpo masculino que fue levantado a las aguas del mar Caribe en las proximidades de Sanssouci. Estamos hablando de algunos 20 o 30 kilómetros del kilómetro 19, dan cuenta que ese cadáver guarda las características de Orlando Moore. ¿En qué punto estamos en este momento? En hacer una identificación positiva de los dos cadáveres y en espera de que el vehículo que esté en el fondo del mar sea sacado por las unidades nuestras para hacer la identificación.
La identificación positiva se hace de la siguiente manera: o por las huellas dactilares o por una identificación que haga un familiar de uno de los fallecidos. Ustedes saben que por ser norteamericano se nos hace un poco más difícil ese protocolo, porque nosotros no guardamos una data dactilar de estas personas. Ya se le tomaron las huellas y se enviaron a nuestros colaboradores en Estados Unidos a fin de que nos puedan certificar la identificación de estos dos norteamericanos. Eso es lo que tenemos hasta el momento.